Ahora sí, estás viendo el quinto bloque del Contrapunto del Día en vivo y en directo por TVPTS. Tuvimos un problema de audio. Lo que te contaba es que, como venís viendo en nuestro canal, los trabajadores de la fábrica de camiones Iveco en Córdoba vienen dando una lucha contra los despidos y suspensiones. Bueno, hay un nuevo capítulo de esta lucha. 35 obreros se encadenaron en la puerta de la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Córdoba para exigir la continuidad de los puestos de trabajo. Lo que vamos a ver es la cobertura de TVPTS que estuvo allí, de la nueva lucha de los trabajadores de Iveco. Bueno, estamos con Javier, trabajador de Iveco. Se acaba ya junio y se acerca lo que sería la finalización de los contratos. Una vez más estamos acá en el Ministerio de Trabajo con acciones de los trabajadores de Iveco. Sí, estamos acá, ya estamos jugando una de las últimas fichas porque ya se nos acerca la fecha. Y venimos a pedir claramente que la provincia solucione el problema que ellos generaron. Ellos, juntamente con el gremio, firmaron el acta que eran nuestros despidos y bueno, luego intervino la Nación para un subsidio, pero nosotros no queremos subsidio, queremos un puesto de trabajo, nada más. ¿Cuántas familias son las que quedan sin trabajo ahora en junio? Y quedamos 87, los que quedamos en lucha somos 87. Así que bueno, lo único que queremos es trabajar, no queremos subsidio porque esos subsidios se acaban después de las elecciones y queremos un puesto de trabajo para alimentar a nuestra familia y no caer. ¿Es volver a Iveco? Volver a Iveco o donde sea, lo que queremos es trabajar. O sea, lo vemos muy difícil adentro de la fábrica porque la fábrica nos tiene como marcados, inclusive les mata a largar una lista negra con todos los nombres de nosotros para que no nos den trabajo en ningún otro lugar, que ellos sean, digamos, del gremio que ellos los. O sea, del gremio que ellos avalan, digo. Uh-huh. Y el tema es que hay gente que le han llamado para algún trabajo y no lo estamos, por eso el tema de la lista que ha difundido la ESMATA contra nosotros, por solamente luchar por el puesto de trabajo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir el día de hoy aquí en el Ministerio de Trabajo? Y ahora estamos esperando hasta las 5 de la tarde, son las 12 y media del mediodía, estamos esta mañana de las 9 de la mañana acá. Y estamos esperando que a las 5 de la tarde nos reciba el ministro Avalle para que nos dé una solución definitiva. Nosotros vamos a quedarnos acá hasta el tiempo que sea necesario para que sí o sí nos solucione, porque ya estamos cansados de que nos den 3 meses más, 3 meses, y así no va, porque nosotros queremos algo fijo para poder trabajar y poder darle a nuestra familia la vida que se merece. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Ariel Segarra, trabajador de CIDE. Vienen en apoyo acá a lo que es la acción que han realizado los trabajadores de Iveco. Exactamente, y un poco a brindarle nuestro apoyo, a darle fuerza para que sigan con esta lucha, que al igual que la nuestra venimos dándole batalla desde más de hace 2 meses, 3 casi, y bueno, espera que los compañeros tengan los resultados que, así como nosotros pretendemos, poder salir adelante dignamente, ¿entendés? Teniendo trabajo, teniendo ganas, teniendo compañía de muchos otros trabajadores y bueno, y de una vez por todas, a ver si podemos terminar con las burocracias sindicales que hay y bueno, creíamos que era oportuno la presencia de los compañeros de CIBE acá, junto con los de Iveco, los de Gestan, los de Renault, y para demostrarle a todo el pueblo de Córdoba que los trabajadores están cambiando. En el día lunes, la Cámara Civil y Laboral de Neuquén falló a favor de Claudia Barrio Nuevo, psicóloga del Hospital Junín de los Andes. Barrio Nuevo había demandado al hospital y a la Secretaría de Salud por acoso laboral, el denominado mobbing. Los patrocinantes de este juicio y finalmente un fallo favorable son Iván Adal Bianco y Leopoldo Denaday,
ambos miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. TVPTS estuvo en Neuquén y filmó a Ivana Dal Bianco, quien nos cuenta cómo fue este fallo que obtuvo Barrio Nuevo a su favor por mobbing. El juzgado laboral número 4 de Neuquén, después de una importante lucha que hemos dado, que ha dado Claudia Barronuevo, que es una psicóloga del Hospital de Junín de los Andes, finalmente condenó a la provincia de Neuquén reconociendo acoso laboral. Condena en este caso a pagar una indemnización y bueno, no, nos parece que es importante resaltar varias cuestiones, ¿no? El caso se inicia, Claudia es una trabajadora del Hospital de Junín de los Andes, ella es psicóloga, es mujer. Junín de los Andes es una ciudad bastante conservadora, digamos, en general. Claudia además milita en una agrupación feminista, así que fue objeto claramente de persecución y disciplinamiento por parte de las autoridades del hospital durante mucho tiempo. Esto se manifestó de diferentes formas, ¿no?, en lo que nosotros denominamos acoso laboral o mobbing, también conocido, que fueron diferentes actos de hostigamiento a ella, desmantelamiento del lugar de trabajo, ponerla en ridículo, desprestigiarla, bueno, hacer una campaña de difamación, diferentes actitudes que constituyeron esto, que bueno, en sus inicios presentamos un recurso de amparo, una acción de amparo para que termine el cese laboral. Luego esto se extendió en el tiempo a raíz de diferentes apelaciones de la provincia y finalmente después de 4 años y de una enorme campaña en la que hemos denunciado que el maltrato laboral y que el acoso laboral no es una cuestión individual, sino que tiene que ver con la política de Estado, en este caso del Estado neuquino, de la provincia de Neuquén. Por eso a nosotros nos parece que es muy importante que se difunda esto, no solamente porque reconoce el acoso laboral, sino porque condena a un Estado, ¿no? Condena a la provincia y con esto reconoce que el maltrato laboral es una política de Estado, que los trabajadores y trabajadoras estatales sufren esto a diario, obviamente como lo sufren también los trabajadores privados, digamos, que trabajan en empresas privadas, pero nos parece que es importante reivindicar esto, reivindicar que se consiguió esto, en primer lugar con la lucha que hemos dado, con la lucha que ha dado Claudia, que no ha bajado los brazos, no se ha resignado y no ha naturalizado el maltrato y el acoso laboral como algo que se tiene que pasar y hay que bajar la cabeza, sino que al contrario, lo denunció y sobre todo se organizó junto a otras organizaciones que dimos esta batalla en común. Entre esas, bueno, la agrupación Violeta Negra en los hospitales, hicimos charlas de difusión, digamos, toda una batería de cosas para demostrar que esto era una política de Estado y que el maltrato laboral afecta a los trabajadores no solamente en la autoestima, sino directamente en su salud. Esto significa que los trabajadores se tengan que tomar licencias psicológicas, que tengan que tomar antidepresivos, o sea, un montón de cuestiones que demuestran que la política de maltrato laboral afecta directamente a la salud de los trabajadores y que tiene objetivos concretos, que es el disciplinamiento de los trabajadores y si no que renuncien o se vayan. Lo importante de este caso es eso, es demostrar que se puede luchar, que se pueden conseguir cosas, que nadie nos regala nada, sino que conseguirlo confiando en las propias fuerzas. Los trabajadores y trabajadoras podemos parar el maltrato y el acoso laboral uniéndonos y organizándonos. Me parece que esa es la clave de, digamos, de este fallo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando el contrapunto del día de hoy y como todos los jueves salió La Verdad Obrera, el semanario del Partido de los Trabajadores Socialistas. Podés adquirir este número, ahí está en pantalla, podés adquirir este número de La Verdad Obrera en el Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, Riobamba 144, y si no podés entrar y mirarlo por la página de internet www.pts.ar. Bueno, nos despedimos. Mañana no te olvides, claves de la política internacional. Chao, hasta luego.